están todos ustedes? Damos gracias a Dios porque Dios en su misericordia siempre es bueno. Hoy, jueves, como cada día jueves, estamos hablando los diferentes temas sobre la jerarquía, el mundo desconocido, lo que no se ve que es más real de lo que vemos con nuestros ojos, el mundo de los espíritus, cómo se mueven. Cada día jueves hablamos sobre diferentes entidades como jerarquías, el cual un día Lucifer cuando se corrompe y es Satanás y trae la tercera parte de ángeles en una rebelión y se trae cuatro jerarquías. De esas cuatro jerarquías es donde se mueve a través del principado de los aires, a través también del inframundo, el infierno, el Gehenna o el Tártaro, que el significado de infierno que es lugar de tormento. Y hemos hablado sobre diferentes jerarquías. Hoy, el tema de hoy es huestes, demonios y espíritus inmundos. Cuando estamos hablando sobre diferentes entidades, tenemos que reconocer que este mundo espiritual se mueve a través de jerarquías, a través de entidades que nos muchas veces que contaminan al ser humano. Y cuando hablamos sobre esta entidad, es importante también reconocer cómo se mueven y cómo actúan. Es importante saber cómo se mueven en un mundo espiritual. ¿Cómo se mueven estas jerarquías? ¿Cómo pueden causar daños? Por eso es importante que nosotros sepamos contra quiénes peleamos, contra quiénes luchamos. La palabra dice que no tenemos que desconocer la artimaña de Satanás, el diablo. También no podemos ir a una batalla si no sabemos conocer a nuestro enemigo. Hoy, hablando sobre el mundo de los demonios, sobre las huestes, una de las cuatro jerarquías, vamos a estar viendo los diferentes ángulos sobre los demonios, que no es lo mismo un demonio a un espíritu inmundo. Por algo está dentro de las huestes, cómo actúan y cómo se mueven y cómo contaminan y cómo hacen en que una persona sea contaminada. Hoy es el tema de hoy, donde creemos que Dios nos va a bendecir a la luz de la palabra, donde a través de los diferentes medios de este amplio y extenso mundo de las redes sociales podemos identificar cómo se mueven estos espíritus y cómo actúan. Hoy queremos tocar este tema importante, ya que muchas veces por desconocimientos, por no saber realmente cómo se mueven estas entidades, surgen problemas por no saber qué hacer en diferentes áreas. Por eso es que es importante que nosotros como personas, como cristianos, sepamos contra quién estamos peleando, sepamos contra quién estamos luchando. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 6 verso 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con principados, gobernadores, huestes. Es un mundo espiritual, es un mundo de espíritus. Hay una versión amplificada que dice que los espíritus son maestros, profesionales, y otra versión dice expertos en sus áreas. Eso significa que ellos saben bien su trabajo, que ellos saben cómo entrar en una persona, cómo contaminar lo que trabajan los espíritus inmundos y cómo contaminan tanto la mente, el cerebro, contaminan la amígdala del cerebro donde están las emociones, contaminan el hipocampo donde ahí están las memorias, la mente Nou, la mente Sheder, la mente Dianoia, que son las tres mentes que podemos conocer, que es la mente consciente, subconsciente e inconsciente, y que contaminan también los espíritus del mundo, los hemisferios izquierdo y derecho. Hemos visto un mundo de espíritus que se mueven. Hemos visto quizás durante muchos años, que a lo mejor usted ha visto cómo se mueven estas entidades, y aún no solamente entidades que se mueven, quizás usted dirá, en demonios, sino también que esos demonios entran en persona para contaminarla.
cuando causan divisiones, son espíritus inmundos. Una persona que habla es un espíritu inmundo que ha entrado. Cuando una persona no controla su vista, sus ojos, su lengua, sus pies, que los llevan siempre al pecado, es porque un espíritu inmundo ha contaminado a esa persona y por lo tanto hace la contaminación que el espíritu inmundo le dice que hace. Porque los espíritus, estos demonios, quieren saciarse. Saciarse cada vez que ellos logran obtener el placer de algo, ellos se están venerando, se están levantando como un dios en un mundo espiritual. Hoy, al hablar sobre las huestes, es importante entender que el mundo de los demonios comienza todo esto. Para poder hablar también esto, tenemos nosotros que entender que todos estos espíritus mundos comienzan para poder contaminar y por la rebelión. Entonces tenemos que entender dónde comienzan estos espíritus a moverse, dónde comienzan a actuar y por qué actúan así. Tenemos que entonces volver a Génesis del principio, no Génesis 1, sino más atrás. Y cuando hablamos de Génesis más atrás, o Génesis 0, para que se pueda entender, cuando hablamos sobre Génesis hacia atrás, ahí tenemos que entender que de ahí comienza todo. Recuerde que han habido 4 rebeliones. Si yo le pregunto a usted cuántas rebeliones había en el cielo, usted quizás me va a decir Luzbel. Pero ahí necesitamos entender. Quiero no entrar en mucha tema en profundidad sobre esto. Pero la palabra del Señor nos habla también que cuando fue contaminado, porque Luzbel fue contaminado con un espíritu llamado el espíritu de iniquidad. Y ese espíritu de iniquidad contaminó a Luzbel, que sería Luzbel la segunda entidad que se reveló. Pero hubo un espíritu de iniquidad que fue la primera. Pero ese es un tema muy profundo. Entonces, cuando la iniquidad contamina a Luzbel, por eso que el libro de Ezequiel dice, porque se te fue hallado en ti, porque tu corazón se fue hallado en ti, iniquidad. El espíritu de iniquidad contamina entonces a Luzbel. Luzbel contamina también a ángeles. Y que dentro de esos cuatro jerarquías que se trajo de ángeles, también están los ángeles caídos. Por eso es que están los principados, los gobernadores, las potestades, las huestes, están los ángeles caídos. Entonces una persona es el texto clave para poder entender cómo se mueven y se ejecutan estos espíritus de demonios o espíritus inmundos. Porque dice Efesios capítulo 6, verso. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, ya estamos de vuelta. Cuando habla la palabra del libro de Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principado. Y tenemos que analizar qué es un principado. Un principado es un arjé, un arché o un arc, que es primero en rango, primero en tiempo, primero en orden, primero en todo, primeras creaciones. Ahí está también Luzbel, que Luzbel es un principado, como la sabiduría corrompida, la iniquidad. Entonces son primeras creaciones. Ese es un principado que se mueven en el mundo espiritual. Ahora Jesús también es el arché, es el arque también, es el primero en rango, todo poder es también de él. También es una jerarquía mayor todavía. Y luego dice la palabra que están los gobernadores, los cosmocrator, los que trabajan a través de gobierno, a través de ciudades, leyes. Ellos son jurídicos, trabajan con leyes, ellos trabajan con derechos legales. Y ellos se mueven en un mundo espiritual para contaminar y colocar leyes en contra de lo de Dios. Los gobernadores son los que gobiernan ciudades, países, tribus, lenguas, etnias, ciudades, poblaciones, villas, para contaminar un grupo determinado de personas, más o menos, pero ellos contaminan con sus leyes, con su gobierno, en contra de lo de Dios, porque son jurídicos. Tenemos también las potestades, las exousias. Exousia es derecho legal. El derecho legal es que uno da el lugar para que se pueda mover algo en el mundo espiritual y sea concedido para levantarse el verdugo que ataca y contamina
a causa de que uno dale derecho legal. Ejemplo, cuando una persona miente es porque abre una señal en el mundo espiritual, y esa señal que abre en el mundo espiritual, viene el verdugo, empieza a atacarlo porque él dio un derecho legal. Recuerden que el profeta, a través de la escritura, a través de la palabra, a través de los apóstoles, a través de los discípulos, tenemos muchas enseñanzas donde nos hablan también, principalmente cuando Pedro también fue pedido por Satanás, y Jesús le dice: Pedro, Simón Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos. Ahí significa que algo había en un derecho legal, algo había en que todavía no estaba como en el orden. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo fuera del orden, estos demonios empiezan a moverse y a atacar. Entonces, cuando estas entidades se empiezan a mover y a contaminar, es donde se producen este tipo de contaminaciones. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado de que los demonios, hoy el tema es huestes, que es la cuarta jerarquía. Estoy basándome en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12, donde hay principados, gobernadores, potestades y huestes. Hoy el tema es huestes. Las huestes trabajan dos entidades en el mundo espiritual que son las más que tenemos lucha. Y yo diría que es todos los días contra ellos que estamos luchando, porque estos demonios cada vez, cada día están atacando, están corrompiendo, están dañando, tanto también los espíritus del mundo, para contaminar, para dañar y para herir. Y cuando hablamos sobre estas entidades de demonios, espíritu mundo, que no son los mismos, que lo vamos a analizar más adelante, estamos diciendo que en un mundo espiritual vienen a contaminar, a afectar a la persona, al individuo, para que pueda producirse en ellos una contaminación en su espíritu, para que ellos hagan lo que ellos quieran. Recuerde que los demonios, estas huestes, son espíritus descorporizados. Eso significa que tenían cuerpo. Y como tenían cuerpo, por eso es que ellos buscan cuerpo. Estos son seres que, por haber alterado el orden, tanto cuando se corrompieron y se rebelaron, algo pasó con ellos. Y mire qué interesante que son como los únicos seres que fueron descorporizados, porque Luzbel siguió manteniendo su cuerpo. Los principados mantuvieron su cuerpo. Los gobernadores mantuvieron su cuerpo. Potestades o espíritus que se mueven, demonios y espíritus del mundo, fueron descorporizados. Los ángeles caídos, ellos también mantienen su cuerpo. Sí, se maneja, y hay que tener cuidado porque Satanás también se viste como ángel de luz. Pero estos seres quedaron fuera del cuerpo, significa que su cuerpo, perdieron su cuerpo y quedaron descorporizados. Por eso es que ellos buscan cuerpo. Tenemos la historia cuando dice la palabra del Señor que el espíritu inmundo, cuando sale del cuerpo, dice, no dice un demonio, no dice un principado, no dice una gobernado, no dice una potestad, dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, va a lugares secos y dice: volveré a mi casa de donde yo salí. Y cuando está hablando ahí del espíritu inmundo, es alguien que salió y que fue desautorizado. Por lo tanto, el que salió desautorizado no puede entrar porque quedó ya deshabilitado. ¿Qué hace él? Busca otros peores que los otros siete peores. Por eso es que el estado primero viene a ser peor que el primero. Y el estado postrer viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque el enemigo ya viene con más fuerza. Esta entidad de espíritu del mundo ya no viene solo. Él viene con más fuerza para contaminar. Y aquí tenemos dos cosas, hermano, que es importante que usted la sepa analizar. Porque la Biblia dice que el espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde yo salí. Y usan el término mi casa. No dicen volveré a la casa de donde yo salí, sino que dicen volveré a mi casa. Está diciendo que ellos se apoderan del cuerpo. ¿Por qué? Porque al tener un cuerpo, y como fueron seres descorporizados, ellos aún en el mundo espiritual no asimilan que están descorporizados. Entonces, al estar en un cuerpo, ellos dicen mi casa, mi cuerpo. Entonces, por eso toman el concepto de mi casa, quiere decir mi cuerpo. Y a ellos, al estar ahí, ellos dicen en mi cuerpo. Aún no asimilan ese estado, el cual quedaron descorporizados, sin cuerpo. Por eso es que se mueven en un mundo espiritual. Y aquí tenemos dos cosas. Dice la palabra que sale del cuerpo. Cuando hablamos de salir del cuerpo, está hablando de la palabra casa.
Por eso dice, volveré a mi casa. Cuando hablamos de mi casa, casa, tenemos dos términos, uno en el hebreo y otro en el griego. Cuando decimos volveré a mi casa, estamos usando también el término bayit. Bayit es mi casa. Bayit, entonces entra al bayit. Pero también tenemos otro en el griego que es oikos. Cuando hablamos de oiko, estamos también diciendo, porque siempre hemos hablado de la enseñanza en que el espíritu mundo sale y vuelve a la casa, a mi casa o al bayit. Pero profundizando más el tema, principalmente a través del Strong, diccionario Strong, y las diferentes Biblias, encontré con una palabra que es oikos. Oiko significa que vuelve a uno de que salió, pero para contaminar a alguien de la familia. O sea, ya no va a venir a contaminarte a ti porque ya salió de ti, ya puede entrar. Si tú le diste un derecho legal, ya va a venir y va a contaminar y ya puede entrar, le es fácil. Pero ahora ya no viene solamente Kobayit a mi casa, sino ahora viene también término oikos, también es casa, que es casa, viene para contaminar a alguien de la familia. Ahí es gene, ADN, genealogía, genética. Porque el enemigo ya, o el espíritu mundo, no solamente va a venir a dañarte, a colocar inmundicia a ti, sino va a tomar a alguien de la familia tuya. Y ahí hay que tener cuidado. Por eso, hermano, tenemos que pensar bien lo que estamos haciendo, que no solamente estos espíritus mundos van a venir y van a contaminar una persona, sino corre el peligro de que alguien de nuestra familia también sea contaminado. Un esposo, una esposa, un hijo, un nieto, un abuelo, un hermano, un primo, alguien de tu familia, ADN, genealogía, por eso que ellos trabajan con genealogía. Eso significa que los espíritus mundos van de generación tras generación, tercera y cuarta generación. Ellos trabajan a través de espíritus generacionales, ancestrales y familiares. Hacia atrás, como también si contaminan eso, el futuro también va a ser una contaminación generacional, ancestral y familiar hacia adelante. Así trabajan ellos, trabajan con genes. Por eso que cuando los espíritus del mundo quieren entrar a una persona, ellos no te ven a ti directamente y dicen, voy a entrar a esta persona y voy a contaminarlo. Para que ellos puedan entrar, por eso dice la palabra, la versión amplificada, que ellos son expertos, profesionales y maestros en sus áreas. Ellos saben lo que están haciendo. Entonces, cuando un espíritu o cuando un demonio quiere entrar a una persona para contaminar, el espíritu mundo quiere entrar para contaminar, ellos no ven primeramente tu vida y dicen voy a entrar aquí, sino ellos se van al árbol genealógico. El árbol genealógico es lo de tu padre, lo de tu madre, lo de tus abuelos, lo de tus tatarabuelos, de tus ancestros. Quizás a lo mejor ellos ya murieron, pero ellos en el mundo espiritual, lo que ellos no cortaron aún está abierto, porque son puertas abiertas. Y como son puertas abiertas, ellos van, observan y ven en el mundo espiritual a alguien de tu familia, y si ven que alguien no cortó, que alguien no tuvo a Cristo como su Salvador y fue influenciado por alguna entidad, por algún espíritu del mundo, que sabía brujería, hechicería, a lo mejor consultaron a muertos, necromancia o necromancia, quizás hicieron algo indebido, adivinación, o también pecado sexual, entonces, o alcoholismo, droga. Ellos ven que son puertas abiertas, y como son puertas abiertas, van a contaminar entonces en este tiempo a la persona. Así actúan los espíritus inmundos, porque contaminan, pero van primeramente a ver el árbol genealógico, a ver a alguien de tu familia generacional, ancestral y familiar hacia atrás. Y si ellos ven alguna puerta abierta, entonces dicen ya, por ahí es donde yo puedo entrar. Así son, por eso vuelvo al punto. La versión amplificada dice que los espíritus inmundos son expertos, profesionales y maestros en sus áreas. No son cualquier demonio, no son cualquier espíritu, no son cualquier entidad, no son cualquier aspecto. Ellos saben lo que están haciendo porque su fin es contaminar y ellos lo hacen profesionalmente, lo hacen en la maestría, saben su oficio, lo hacen porque son expertos, saben su trabajo, saben cómo contaminar. Hoy el tema es una de las cuatro jerarquías al cual un día Satanás, cuando cayó hacia la tierra, porque los de Dios desciende, pero los de Satanás cae. Entonces cuando cae Satanás a esta tierra con estas cuatro jerarquías, según el libro de Efesios capítulo 6, verso 12, principados, gobernadores, potestades, y hoy el tema es hueste,
donde estamos analizando qué son las huestes, qué son demonios y espíritus inmundos. Entonces tenemos que saber en el orden cómo se mueven, cómo actúan y cómo también pueden contaminar. Por eso es que cuando ellos vienen y hablamos la palabra Abayit, que es casa, y oikos, que ellos vienen a contaminar una persona, pero también a otro. Y ahí tenemos claramente que estos demonios, estas influencias en el mundo espiritual, el único fin es contaminar. Porque si contaminan una persona, entonces pueden contaminar y hacer lo que ellos quieren en una persona. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de quienes se mueven. Y a veces, por eso la palabra, sigo en Efesios capítulo 6, verso 12, dice que la lucha no es contra carne ni sangre. Por eso es que a veces no son las personas, sino ellos mismos dieron contaminaciones a demonios, a espíritus del mundo. Por eso es que una persona que ande con división es porque está contaminada con alguna entidad, que hable mal, que le gusta la murmuración, que le guste siempre andar en pleito, que le guste siempre andar en pecado, que le guste siempre hablar de más. Es un espíritu de una entidad que ha entrado en la persona y que lo hace, se hace más fuerte. Por eso que es importante nosotros reconocer que tenemos que pedirle a Dios que sea descontaminado de estos seres, de estos espíritus que vienen a contaminar un ser. Pablo exhorta también a la iglesia en Galacia, cuando también le exhorta también en Corintio. Corintio, una de las iglesias con más dones, pero donde había más contaminación, donde había mucha división, ahí donde estaban todos los dones, pero también había contaminación, había división, hasta un espíritu de incesto hubo ahí, y ellos no hicieron nada. En el libro de Gálatas también los reprende, le dice: vosotros no les puedo hablar como espirituales, tengo que hablarles como niños porque son carnales. Significa que fueron influenciados por estos espíritus del mundo, porque cuando entra un espíritu del mundo contamina todo el ser, contamina la mente, contamina el cerebro. Por eso es que las personas hablan sin saber, hablan porque están siendo usadas, manipuladas. El fin de un espíritu del mundo es manipulación. Si hay manipulación, manipulan los ojos, los cinco sentidos, el hablar, por eso que hablan, para dividir, miran, para pecar, hacen cosas con su cuerpo, para contaminar su cuerpo, pero a la vez son los demonios que están, como son seres descorporizados, que no tienen cuerpo, sienten placer estando en un cuerpo, como también en las relaciones, para contaminar y producir el pecado. Hoy el tema es huestes, donde actúan los demonios y espíritus en mundo. Si usted se recuerda también el libro de Lucas capítulo 8 verso 30, donde Jesús cuando llega a Gadara, aunque la palabra dice que este espíritu que estaba ahí moviéndose en lo que es el libro de Lucas capítulo 8 verso 30, que era el endemoniado de Gadareno, pero la palabra, si vamos bien, estudiamos, es el endemoniado de los Quersa, de los Quesarenos, de la región de Gadara, de los Gadarenos, que era de la región de Decapolis, que eran 10 ciudades. Entonces ahí estaba un espíritu con demonios y espíritu inmundo que estaban juntos. Y este espíritu del endemoniado de Gadara, para que se pueda entender, cuando está él, ahí era el que gobernaba aquel lugar, era el portero, era el guardián de aquella región de Decapolis. Entonces cuando él era el guardián, aparece cuando estaba Jesús al otro lado, dice del mar, pero es un lago. Cuando dice crucemos al otro lado, le dice a su discípulo, luego ellos van y cruzan el otro lado y llegan a Gadara. Cuando pisa Jesús Gadara, inmediatamente aparece en escena el endemoniado de Gadareno. Y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué nos vienes a atormentar fuera de tiempo? Significa que ellos también reconocen autoridad. Miren qué interesante. Los demonios también, los espíritus del mundo, reconocen autoridad. Y el espíritu de los endemoniados de Gadara le dice, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Dijeron una verdad. ¿Por qué no viene a atormentar antes de tiempo? Porque ellos saben cuál es su fin. Los demonios y espíritus del mundo saben quién eres tú. Saben si hay autoridad o no lo hay. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que estar también adiestrados y preparados. La lucha de la guerra espiritual no es para todo. Podemos orar, podemos clamar, podemos reprender, pero cuando se trata de ir realmente a entidades de demonios, a principados,
Ya el tema es más fuerte, principalmente con espíritus inmundos o una persona endemoniada. No todos pueden tener esa capacitación, sino a través del don y a través del Espíritu Santo que fluya en una persona. Por eso que ahí nosotros tenemos que entender que estos demonios y espíritus inmundos quieren contaminar a la persona, quieren contaminar al ser, pero hay que estar capacitado. Porque un demonio sabe quién es, que si tú tienes autoridad o no. Ahora, cuando es importante también, si hay en una congregación, hay una persona que está endemoniada, no se tiene que hacer la liberación ahí mismo en el lugar, sino que se tiene que, ojalá, tomar y llevar a un lugar anexo a la congregación. Porque esta entidad de espíritu mundo, cuando salen, van a buscar, lo primero, van a buscar a alguna persona para poder entrar, para poder morar, para poder contaminar. Y lamentablemente no todos van a la iglesia con el espíritu de búsqueda, de oración. Muchos van solamente por compromiso, o quizás sus vidas también están pecadas y van solamente por motivo de conciencia. Entonces son puertas abiertas para entrar entidades. Entonces, si se hace una liberación, es importante que eso se haga en un lugar anexo y con las personas también capacitadas. No puede ir un niño, tampoco pueden estar ministrando ahí que haya niño, por eso es que hay que sacarlo, porque son todavía no tienen el razonamiento y hay que sacarlo de ese lugar, que son puertas también abiertas para entrar. Entonces, cuando se hace la liberación de un demonio o espíritus inmundos, es importante que sean gente capacitada, porque ellos trabajan con el orden. Si ustedes se recuerdan, también cuando hablo del orden, significa que también alguien tiene que estar encargado de orar y reprender, y los otros le estar acompañando en oración, clamando, velando y reprendiendo el espíritu, pero alguien tiene que expulsarlo. No todos pueden estar ahí directamente, porque ellos saben, ellos son ordenados, trabajan con leyes, son jurídicos, trabajan con señales, trabajan con derechos legales. Entonces, una persona tiene que ser encargado de reprenderlo. Los demás todos apoyando. Cuando Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Le dice, somos legión porque somos muchos. Y cuando hablamos de legión, estamos hablando que se componen de 100, de 100, de 100, y el total de estos demonios son 800, 8.800, 8.626. 8.626 demonios el que estaba en el endemoniado de Gadarena. ¡Qué tremendo! Con uno solo ya hay problema. Por eso cuando le dice, ¿cuál es tu nombre? Somos legión porque somos muchos. 8.626 demonios en un solo hombre. Pero si usted se fija ahí, quien habla, no habla los 8.626, sino habla uno solo. ¿Quién habla? El que está a cargo, el vocero. Asimismo, las entidades se mueven con orden, con jerarquía. Y uno tiene que expulsarla, pero todo también en un orden. Y ahí es donde las personas que van a expulsar a este tipo de entidades tienen que saber cómo hacerlo, también tienen que saber cómo reprender, en qué nombre, porque tienen que usar también el nombre de Jesús. Pero ahora qué importante eso, no es solamente usar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Escúcheme con atención. Porque si usted no está en el orden, puede usar el nombre de Jesús, puede usar el nombre de Jehová, puede usar el nombre del Dios Altísimo, del Elohim, del Eterno, del Shaddai, puede usar el nombre, un montón de nombres, del Elión, puede usar muchos nombres del Altísimo, pero si usted no está en el orden, no le sirve de nada. ¿Por qué? Vamos a la escritura. En el libro de Hechos nos dicen que había un tal Ezeba. Y es el Ezeba. Tal Ezeba dice que era hijo. Los hijos de él, que eran siete, fueron a reprender a un espíritu de demonio. Y cuando estos siete hijos van a reprender un espíritu de demonio, el demonio le dice, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, ¿y ustedes quiénes son? Y se le tiraron encima, hermanos, les pegaron, los desnudaron, les dieron una paliza. Salieron heridos, salieron avergonzados, salieron desnudos. O sea, ¿por qué salieron así? Y eso que ellos usaron el nombre de Jesús, porque ellos empezaron a reprender en el nombre de Jesús te expulsamos, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban fuera del orden, porque el padre que tenían ellos era el jefe de los sacerdotes, pero el jefe de los sacerdotes no estaba en el orden. El jefe de los sacerdotes andaba fuera del orden, como estaba fuera del orden, los hijos también andarán en esa misma
en esa misma señal. Por eso que no sucedió nada. Por eso que es importante, hermano, con esto, que las personas que les gusta la liberación. Mire, hermano, ya tenemos 20 para las 10, cómo pasa el tiempo, y todavía estoy en la introducción. Entonces, cuando estos espíritus inmundos vienen para contaminar, ellos saben en el mundo espiritual quiénes son y quiénes no. Ellos conocen, porque conocen quién tiene autoridad, como a Jesús, reconocieron la autoridad de Jesús. Entonces, cuando estos hijos usaron bien el nombre de Jesús, pero el Padre estaba fuera del orden, los hijos también andan fuera del orden. Existe un árbol bueno y existe un árbol malo. Ambos árboles te dan sombra. El árbol malo también produce sombra. El árbol bueno también produce sombra. Dependiendo del árbol que tú te cobijes, eso va a ser tu sombra. Entonces, el árbol malo del tal Ezeba, que era sin fruto, andaba en el desorden, los hijos de él estaban cubiertos bajo ese árbol malo. Por lo tanto, donde ellos se movían, el ambiente, la misma forma, el mismo atmósfera de un espíritu de desorden, los perseguía y los seguía a ellos. Depende del árbol que tú te cobijes, eso va a ser tu sombra. Ahora, si te cobijas de un árbol bueno, de un pastor que anda en santidad, de una iglesia que es apartada de lo malo, entonces eso va a ser tu cobertura. Tú eres de lo que comes. Por eso es importante que, como dice la palabra del Señor, que su sombra, la sombra del omnipotente, está en nuestra vida. Cuando está la sombra del omnipotente, entonces estamos cubiertos. Pero también, si dice, si está la sombra del omnipotente, también significa que está la sombra del otro, de Satanás. Y ya hay tinieblas, contaminación. Hoy, ya hablando de este tema, hermano, es importante entender que todas estas entidades quieren perturbar y quieren dañar. El único fin es contaminar y dañar. Ahora le decía que entre las huestes están los demonios y espíritus mundos que no son los mismos. Vamos a analizarlo rápido porque ya la hora, hermano, el tiempo pasa rápido. Ya me quedan 20 minutos. Todavía no alcanzo ni, hermano, a dar la cita y los textos y todo lo que tengo. He estado hablando así lo que está en mi mente. Y bueno, cuán importante es nosotros entender cómo se mueven estos espíritus en el mundo espiritual. Para poder entender cuáles son los demonios y espíritus inmundos que son diferentes, tenemos que ver lo siguiente. Cuando una persona tiene depresión, que hemos estado hablando estuve hablando 4 sesiones donde estuve enseñando sobre lo que es una depresión, cómo se mueven, cómo actúan, cómo contaminan. Fue una tremenda bendición. Y que a un siervo, que a un ministro, que a un salmista han caído en depresiones. Entonces, cuando estaba hablando este tema de la depresión, ahí tenemos dos entidades. Porque cuando una persona tiene depresión, lo primero que entra es un espíritu inmundo. El espíritu inmundo entra para contaminar. Contamina el ser, contamina el alma. Si contamina el alma, el espíritu va a estar contaminado también. Y también el cuerpo va a ser lo que están contaminados. Entonces, cuando el espíritu del mundo es contaminado, contamina todo lo asmático. Lo asmático está en la emoción. Ahí está donde está la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro donde están todas las emociones. Y como contamina entonces todas las emociones, si contaminó las emociones, ya no hay placer en las cosas. Ya no hay el placer de la dopamina, ya no hay placer de sentir las cosas agradables, sino que ya él ya se siente desganado, porque bajó ya el nivel de los químicos del cerebro, ya no siente placer de hacer cosas, ya no quiere orar como antes, ya no quiere cantar, ya no quiere hacer deporte como antes, ya no le llama la atención ir al cine, ver una película, un partido de fútbol, ya no le llama la atención porque está contaminado con espíritu del mundo. Lo único que hace él es encerrarse en su mundo porque está siendo contaminado. También el espíritu mundo contamina el hipocampo, donde están las mentes conscientes, subconscientes e inconscientes, donde ahí empiezan a contaminar la mente nous, la mente sheder, la mente diadem. Entonces, dianous. Y cuando están contaminando estos tres tipos de mente, ellos contaminan para que la persona pueda ser contaminado todo su ser, toda su mente. Y cuando ya está contaminado su espíritu,
es donde la persona se empieza a aislar, ya no quiere salir, se encierra, quiere estar encerrado en su cuarto, nada le llama la atención, quiere estar solo, no quiere que lo vean los amigos, se aísla. Cuando está en ese proceso, llama a otra entidad, abre otra puerta, ahora al demonio. Estamos hablando sobre el espíritu inmundo primero. El espíritu inmundo viene a contaminar. Y cuando abre la puerta a el demonio, cuando entra el demonio, ya la persona dice, ya nadie me quiere, ya nadie me ama, ¿para qué voy a seguir viviendo? Y toman la peor decisión, que es quitarse la vida o atentar contra su vida. El demonio es lo que hace ahí, que viene a quitar la vida. Esa es la diferencia. El espíritu inmundo, cuando viene, contamina todo el ser, contamina el alma, contamina lo almático, contamina, todo lo contamina los espíritus mundos, pero da lugar después también al espíritu de demonio, que es, viene para matar. Qué importante, hermanos, en que nosotros también podamos entender que estas entidades trabajan en un mundo espiritual. Trabajan y son, ellos son jerárquicos, trabajan con derechos legales, trabajan con jerarquía. Por eso es que importante que nosotros necesitamos entender que como son, trabajan con derechos legales, no darle lugar a ellos para contaminar, porque ellos quieren habitar en los cuerpos. Recuerde que estos son seres descorporizados, quiere decir que tuvieron cuerpo. Pero interesante, hermano, es que fueron los únicos seres que quedaron descorporizados. Luzbel mantuvo su cuerpo, los ángeles caídos mantuvieron su cuerpo. Pero algo sucedió con ellos. ¿Qué sería? Y es la pregunta que yo me hago. Y no he encontrado respuesta. He leído la escritura. ¿Qué sería tal de lo que ellos hicieron que quedaron descorporizados? ¿Cuál sería el estado de ellos en que, o qué hicieron tan grave en que fueron descorporizados de sus cuerpos y ya son espíritus que andan y buscando cuerpo? Buena pregunta. Entonces, es importante que nosotros coloquemos atención y nos preparemos contra este tipo de entidades, el cual se mueven, contaminan y vienen a causar daño, porque tenemos un mundo espiritual. Y siempre he hablado, le he enseñado a ustedes que las cosas espirituales son reales. Lo que no vemos, eso es lo real. Lo que vemos con nuestros ojos no es lo real. Lo que no se ve, eso es lo real. Porque estamos viviendo en un mundo espiritual, un mundo en que necesitamos nosotros saber contra quiénes ir, cómo ir, cómo saber cómo ellos contaminan. Necesitamos saber eso. Porque estos espíritus, por eso que la idea, la función de estos espíritus de demonio o alguna entidad, espíritu inmundo, vienen a contaminar. Por eso que no son los mismos. Las tentaciones de una mujer a las tentaciones de un hombre son muy diferentes. Ya que la mujer, como tiene el hemisferio izquierdo y el derecho, cada uno, el hombre y la mujer, tiene diferente hemisferio. El hombre es atacado a través del raciocinio, del razonar las cosas y a través de la imagen. Pero la mujer, su hemisferio es sentimientos y emociones, donde ahí son atacados. Son atacados dependiendo de si es hombre o mujer, pero no son las mismas las tentaciones. Por eso es importante que el enemigo también viene a contaminar y viene a atacar a la persona. Recuerde que el enemigo o alguna entidad viene a atacar o a colocar tentación en los cinco sentidos. En los cinco sentidos es donde viene a contaminar y a atacar a través de las tentaciones. Hemos estado hablando, ya nos quedan 10 minutos, el tema sobre huestes, donde están los demonios y espíritus mundos. Y bueno, siempre estos espíritus inmundos, en las tentaciones, que no son las mismas las que hablé anteriormente sobre el espíritu que se mueve, sino que ahí también actúa en una mujer el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El del hombre es razonamiento, el del hombre es imagen. Por eso el hombre, cuando ve algo, ya es tentado, razona. En cambio, la mujer es atacada a través de las tentaciones por sentimientos y por emociones. Cuando hablamos esto, entonces tenemos que tener cuidado de que nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu con la santidad. Por eso que cuando el enemigo siempre va a atacar
en las tentaciones con los cinco sentidos. A través de los cinco sentidos es la primera arma que utiliza Satanás o demonios o espíritus del mundo. Las cinco tentaciones es donde vienen estos espíritus. O sea, de estas cinco tentaciones que vienen a través de los cinco sentidos es donde ellos pueden contaminar y pueden tentar. Dice la palabra de Dios que Eva estaba en el huerto. Mire, mire qué interesante esto. Eva estaba caminando en el huerto. Vio al árbol. O sea, caminaba en el huerto. Vio al árbol. Y cuando lo vio, dice que era bueno. Dice que era agradable. Pero nadie puede decir que el árbol es bueno si no lo ha probado. Nadie puede decir que el árbol es agradable si no lo ha probado. ¿Qué significa ahí? Y luego dice que después tomó, comió, tacto. Pero ya es, ya ahí ya estaba contaminada antes. ¿Qué sucedió? Que Eva, como el enemigo trabaja con los cinco sentidos para contaminar, fue contaminado su sentido, vista. Por eso que ella vio, dijo es bueno. Ella vio, dijo que era agradable, si todavía no lo había comido. Es porque pecó primeramente aquí. Fue tentada primeramente aquí. Por eso la palabra del Señor también nos dice en el Antiguo Testamento que el que adultera ya pecó. Pero también dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento cuando habla Jesús, le dice aquel que codicia, aquel que mira a la mujer de su prójimo, ya pecó. O sea, significa que ahí ya el enemigo utiliza los sentidos para dañar y para contaminar. Qué importante entonces, hermano. Se me ha ido el tiempo en este tema. Ya tenemos 10 minutos y todavía, hermano, todavía no calcé a dar todo el material, pero qué importante que nosotros podamos entender que a través de estos espíritus de demonio o espíritus inmundos, el único fin es contaminar, el único fin es dañar, y ahí donde nosotros tenemos que estar apercibidos. Ahí es donde nosotros tenemos que estar alerta cómo se mueven y cómo actúan. Por eso es que toda persona quizás no está capacitada en una guerra espiritual. Y si usted no está capacitado en alguna guerra espiritual, no haga nada. Quédese orando, quédese apoyando, pero no se meta a una batalla en la cual usted no está capacitado. Porque no es solamente por ir por voluntad. No es solamente que diga, yo tengo voluntad, yo quiero ir a orar por ese demonio. No, hermano. Hay casos, hermano. Yo he visto personas, ministros, amigos ministros, amigos, hermanos, que se han colocado a pelear contra espíritus, que batallas que no les ha correspondido y hoy están en el mundo. Hay gente que se ha metido en liberaciones y hoy están, hermano, en centros psiquiátricos. Y usted dirá, ¿cómo es posible eso? Claro que es posible, porque se metieron a batallas que no les correspondía, porque no es solamente ya es tener la voluntad. No es solamente decir, yo voy para allá, yo voy a apoyar, yo voy a hacer. No es por voluntad. El problema es que cuando no se está capacitado, ahí es el problema. No es por voluntad, sino es por capacidad. Necesitamos entonces ser capacitados. Y si no, quedarnos quietos. Y no es de cobardía, no, se trata de sabiduría. Por eso que muchos hermanos andan como buscando, ¿y dónde hay un demonio? Yo tengo la palabra escrita, y ayuno, y algunos ayunan y ya se vuelven locos y quieren pelear contra todo demonio. No es así, hermano. No se precipiten a hacer las cosas a la loca. No es de hacer las cosas así rápidamente, las cosas se hacen ordenadas, porque los demonios saben quién eres tú. Los demonios saben si estás autorizado, los demonios saben si andas en el orden. Cuando tú vayas a echar fuera a un demonio, ellos saben quién eres tú, si estás autorizado. Recuerdo lo que le pasó al tal Ezeba por andar el padre, el jefe, dice los sacerdotes, los hijos del tal Ezeba fueron a echar demonio y no pudieron y usaron bien el nombre de Jesús, pero andaban fuera del orden por la cobertura que ellos tenían, los desnudaron, les golpearon, salieron heridos, salieron desnudos, sin cobertura, salieron avergonzados.
No se trata aquí de andar echando fuera demonios a la loca, no, hay que hacerlo con el orden y dependiendo de que si Dios te ha dado la capacidad de hacerlo, hazlo. Pero aún así, recuerde que cada vez que uno eche un demonio, no lo haga como que cada vez va a ser lo mismo. Escuche bien este consejo. Ya me quedan 7 minutos. Ha pasado rápido, hermano, el tema. Y digo, todo lo he hablado de lo que tengo en el estudio, que tengo ya en la mente. Pero escuche, y termino con esto. Cuando uno echa fuera un demonio, un espíritu inmundo, es importante saber que ellos te conocen. Ellos saben quién eres tú. Ellos saben si estás en el orden. Si no estás en el orden, te aconsejo mejor quédate en casa. Mejor no hagas nada, porque los demonios saben quién eres tú y al ir te pueden avergonzar. Ahora también es padre de mentira, pero también dicen la verdad. Te pueden decir la verdad para desautorizarte. Hace tiempo atrás un hermano fue a reprender a alguien y estaban varios hermanos reprendiéndole. Y viene el demonio, le habla y le dice, tú me vienes a echar a mí cuando tú hiciste esto, esto, esto. Y era un pastor, ojo, y era un pastor, y el pastor quedó desautorizado, y después tuvieron que hacer liberación a él. ¿Por qué? Porque él, sí, los demonios lo avergonzaron y le dijeron la verdad, y después tuvieron que hacer liberación a él para que él en el mundo espiritual confesara su pecado, porque ellos en el mundo espiritual saben, hermanos, saben. Por eso es importante, si usted va a echar fuera demonios, si usted va a reprender algo, usted tiene que estar en el orden y siempre con la cobertura de alguien, con la cobertura de su pastor. No vaya solo, no sea como la hoja seca que hay en donde sopla el viento para allá van. Usted tiene que ir bajo una cobertura. ¿Por qué? Porque los hijos de Seba iban con esa cobertura, pero lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque estaban desautorizados. Qué interesante. Un pastor fue a reprender un demonio. Era una niña en el campo. No voy a dar nombres para cubrirlo. Entonces el pastor, después él me decía, me pedía información, me decía que le enviara información, cómo echar fuera demonio, porque era su primera experiencia. Y ahí me empezaba a pedir material para saber quiénes son los demonios, porque no podemos ir a una batalla si no conocemos a nuestro enemigo. Entonces, dice que cuando él comenzó su primera liberación, había una niña que estaba endemoniada en el campo, en el sur de Chile. Entonces, cuando esta niña estaba endemoniada, pidieron a él que fuera a reprenderlo, a expulsarlo, y él fue solo. Consejo, nunca vaya solo. Entonces, cuando llega a aquel lugar, le dice a la mamá que la niña estaba en el cuarto, y él dijo, ya, déjeme, yo voy a ir y voy a reprender a ese demonio. Cerró la puerta y empezó a orar. Y empezó bien, Señor, oro para que tú me cures. Empezó a orar y usó el nombre de Jesús también ahora a reprender. Se acerca al demonio para poder reprenderlo. Y la hermana, porque estaba endemoniada, dice que le manda, hermano, una cachetada al pastor que le dio vuelta la cara. Ahí parece que le dio vuelta como el exorcista. Le dio vuelta la cara. ¿Y sabe qué le hace él? El de la misma rabia le pega otra cachetada. Le pega otra cachetada a la hermana que estaba reprendiendo. Hermano, se fueron a cachetazo los dos. Eso es como risa, pero perdón, hermano, hay que enseñar esto. Uno tiene que tener un dominio propio de situación, porque los demonios actúan así para poder confundirte, que tú quedes desautorizado. Entonces, en el mundo espiritual necesitamos entender en que no estamos solos, y que en el mundo espiritual nosotros tenemos que saber contra quiénes peleamos. ¿Contra quiénes peleamos? Peleamos con seres descorporizado, peleamos con entidades, peleamos con seres en un mundo espiritual que se mueve, y ellos son expertos, profesionales y maestros en sus áreas. Saben lo que hacen, saben dónde ir, saben si estás en el orden, saben si estás en cobertura. Ellos lo saben. Por lo tanto, si vas a luchar, si vas a meterte en esto de guerra espiritual, que no sea por voluntad,
sino que sea con el propósito, con la capacidad. Si estás capacitado, anda bajo cobertura, bajo socia, bajo derecho legal. Ese es el tema de hoy, un tema que hemos compartido y el cual hemos dado la enseñanza de hoy. Hoy el tema ha sido hueste, demonios y espíritus inmundos. ¿Cómo entran? ¿Cómo contaminan? ¿Cómo dañan? Y cómo cada uno de ellos puede contaminar a estas personas que muchas veces nos dan en la cobertura. Muchas gracias, amigo. Gracias, ya son las 10 de la noche. Ha pasado rápido, hermano, y insisto, fue una introducción el cual solamente se habló. Hay mucho material, pero vamos a seguir cada día jueves con diferentes temas para edificación, para que su vida, para que usted pueda aprender, para que usted pueda saber contra quién está peleando. Y vuelvo al punto que es importante, no vaya a una batalla si no conozca antes a su enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, son los principados, son los gobernadores, son las potestades y hoy las huestes, demonios y espíritus inmundos. Que Dios le bendiga, Dios añada bendición a su vida, siga adelante, siga buscando de Dios y siga creyendo a un Dios poderoso que le dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, pero bajo una cobertura y una autoridad. Dios le bendiga. Hoy, día jueves, nuevamente otro tema: huestes, demonios y espíritus inmundos a través del sonido del cielo.